Si no estás dispuesto a levantarte 2 horas antes de ir a trabajar, no es para ti. Si el clima es quien decide si sales o no, no es para ti. Si cuando tu entrenador no puede quedar, te alegras, no es para ti. GoPro, gánatelo. Porque el fútbol sala entiende de solidaridad frente al virus. El fútbol es de todo, pero especialmente de ellos. El fútbol sin niño no sería fútbol. Las jugadoras de fútbol también colaboramos. Ahora el gol lo marcas tú. Te necesitan. Porque el fútbol entiende de solidaridad frente al virus. Para que ningún niño se quede sin fútbol sala en el futuro. Porque en Andalucía nuestros niños necesitan jugar al fútbol. Súmate a la campaña para conseguirlo. Los árbitros estamos con los niños. Sé solidario para que ningún niño se quede sin fútbol. Porque el fútbol debe abrazar la solidaridad. Colabora en la campaña Ningún Niño Sin Fútbol. Haz tu donativo. Vale, estamos por aquí, estamos bien. Ahora cierra el pabellón en la puerta que está. Bienvenidos al segundo encuentro del Guadalquivir en la tarde de hoy, sábado 27 de febrero de 2021, ya a punto de dar las 8 de la tarde, a 4 minutos nada más, jornada 16 de la segunda división B de Fútbol Sala, grupo quinto del subgrupo B, hoy desde el Guadalquivir con esa salida a pie de campo que están viendo, acaba de saltar el conjunto local, el Atlético Carranque, y a continuación lo hace el conjunto visitante, el conjunto que viste de amarillo, el Victoria que hoy sí, aplauden al público, aplauden a la gente que hay en la grada. Recuerden que tenemos afición, hoy sí, parecía que no, pero finalmente se cumplieron. Ahí tienen la alineación, la convocatoria del Victoria que sale con el 20 Luna, con el 1 tenemos a Álvaro, con el 4 a Claudio, con el 2 a Hueso, con el 2, con el 11 a Alex Sanz, con el 8 a Juanillo, con el 9 a Josemi, con el 5 a Pablo, con el 13 Alex Olea, con el 23 Héctor, con el 11 Mario, con el 10 Chechu, con el 7 Ramón, y como bajas hoy, tanto el guardameta como el 22 Samu Sarmiento, que tampoco comparecerá hoy en la pista del Guadalquivir. El Carranque se va a hacerse la foto protocolaria, mientras el colegiado intenta comprobar las redes, se lo están poniendo algo complicado, a ver si tenemos imagen de
el posamiento del conjunto local para la foto. Todo el Carranque posando en su portería. Y por parte del Carranque tenemos hoy con el número 1 a Carlos, con el 2 a Jesuli, con el 4 a Manu, con el 7 a Orlando, con el 8 a Joaquín, con el 10 a Chávez, con el 11 a Irra, con el 12 Isidro, con el 13 Coco, con el 15 Borja, con el 17 Velasco, con el 19 Ibre, con el 22 Fran. Hoy sí, sin Álvaro Ojeda en el banquillo debido a la expulsión que sufrió la última jornada. Así que quien capitaneará hoy será Chávez, el número 10, el capitán del Atlético Carranque, que sale con Carlos bajo puerta, el número 1. De cierre, Jesuli. Luego también estará Orlando con el número 7, Coco con el 13. Y nos falta uno que veremos ahora. Y Chávez, obviamente, el número 10, que también salta al parqué para jugar. Por parte del Victoria Kent tenemos al número 11, tenemos al número 5, tenemos al 2, al 1 bajo palo debido a la lesión del guardameta titular, tenemos al 1 bajo palo, luego tenemos a Pablo, también tenemos al 11, a Mario, a Hueso con el 2, y nos falta uno. Ahora veremos quién más ha sacado el conjunto de Michel. De momento, el conjunto visitante que va a poner el primer balón en movimiento, el Victoria que formará a la derecha de sus pantallas, y el Atlético Carranque lo que lo hará a la izquierda con su habitual equipación blanca, con esa franja roja desde el cuello hasta la cintura, esperando la confirmación del trío arbitral. Un trío que viene desde Melilla. Hoy tenemos a Cristian Navarro, a Mohamed Nourdin y a Daniel Molina en el cronómetro. Todo listo, todo preparado para que dé comienzo los primeros 20 minutos de la jornada 16. Ahí ya da comienzo el encuentro. Lo autoriza el colegiado. Primer balón para el Victoria Kent, intentando tocar por mediación, creo que es de Claudio, que era quizás el jugador que nos faltaba. Ahora veremos cuando se gire. De momento tocando el Carranque, intentando buscar la primera del encuentro. Junto a mí hoy me va a acompañar, ya tenemos a Claudio, el número 4, que lo cierre. Además, me va a acompañar Zuli, un experto del conjunto de Carranque, el jugador que milita en el conjunto local. ¿Qué tal, Juli? ¿Cómo estamos? Muy bien, Juli. ¿Qué tal? Estamos aquí a ver cómo se da el partido. Los dos equipos se juegan mucho y Victoria Kent te está jugando entrar en playoff y veremos. Los dos equipos se juegan mucho, pero el Victoria Kent se juega a meterse en playoff. Igual que lo hacía Olivos antes a las 6, ahora lo hace el conjunto de Adaurín de la Torre y el Carranque, que debe seguir sumando puntos. Cuidado porque lo buscaba y el primer disparo era en esta ocasión Coco, el número 13 del Carranque, quien buscaba el disparo. Y es que en el día de hoy el Carranque necesita seguir sumando puntos para buscar esa posible salvación. Recuerden que ya está en descenso, debería de luchar por salvarse, pero los puntos seguirían siendo los mismos, por lo tanto necesita puntos. 90, primer balón, número 7, la buscaba ahí el jugador número 7, en este caso era Orlando. Ha salido el Carranque como siempre, ¿no? A presionar en casa. Ahora ha salido a presionar, necesita los puntos para luego se mantiene con los mismos puntos y van a salir por los 3 puntos. Pues de momento la va a tener el Carranque, va a tener la ocasión desde el saque de banda. Ahí va el jugador del Carranque, era Orlando. Pero finalmente se topó con los jugadores amarillos. Sigue tocando Coco, buscando el uno contra uno. Pita falta. Infracción cometida por el número 5, por Pablo, el jugador del Victoria Kent. Un Victoria Kent que, recuerden, llega a esta cita en la quinta posición, con 14 partidos jugados, 6 ganados, 3 empates y 5 derrotas. 44 goles a favor. Pero cuidado porque la tiene el Carranque. Lo intentaba. Otra vez, qué peligrosos son.
esos tiros del Carranque. Siempre metido Coco, ¿eh?, en el partido. Sí, Coco dentro del partido. Está teniendo de momento la ocasión más clara del Carranque. Y veremos. Y Chávez, que finalmente no ha salido en el quinteto. Ha sido Velasco quien salía. Decíamos que era Chávez, pues no. Ha sido Velasco, el número 17, quien ha salido en el quinteto titular que presenta hoy Chávez como entrenador, ya que Ojeda se encuentra en la grada debido a la expulsión. Y de momento tocando tranquilamente Carranque. Como le comentábamos, el Victoria Game es el sexto gole, el sexto equipo con más goles a favor, 44, y la quinta mejor defensa, 41, tanto en contra. En cambio, el Carranque no puede decir lo mismo, que se sitúa en séptima plaza, 14 encuentros disputados, 4 victorias, 2 empates y 8 derrotas. Es el equipo que menos goles ha encajado, prácticamente, lleva 41 goles a favor y el que más ha recibido en contra. Eso hay que arreglarlo hoy, Zuli. Claro, claro, a ver cómo sale el conjunto de Carranque. Parece que Victoria Ken ha salido a la presión porque necesita los 3 puntos para entrar en el playoff. 69 goles en contra, es la cifra que lleva el conjunto de Carranque en goles encajados. Una cifra que no es nada buena cuando intenta tocar el Victoria Ken de Michel. Tocando por el costado, ahora tocando en el cierre, intentando buscar el pase. Finalmente, Coco, quien parecía que iba a sacar, lo va a hacer Velasco, si no me equivoco. Y va a ser el jugador de Carranque que ponga el balón en movimiento. De momento, vamos a llegar al minuto 3. Era finalmente Orlando quien sacaba ese balón. Tocando Jesús y para el Carranque, intentando animarse, pero no se entendió con Orlando. Y finalmente el balón llega manso a las manos de Luna, que intenta sacar el largo para su compañero. ¡Cuidado, Pablo! ¡Cuidado, porque lo podía haber tenido! Hizo la estatua el guardameta, hizo la estatua Carlos. Zuli, se anima a Victoria aquí. Buscó el portero Victoria aquí, balón al pivo, se revolvió con la derecha y muy cerca. Por cierto, de aquí le mandamos un saludo muy grande a Gonzalo, el guardameta del Victoria aquí, que sufrió una fuerte lesión en el último encuentro que dimos nosotros a través de RAS TV y que ya se pierde la temporada entera, así que seguramente no esté viendo. Le mandamos desde aquí un fuerte abrazo para que se recupere pronto, porque una lesión, sobre todo de ligamento y en un guardameta, no es nada bueno y hay que tratarla bastante bien. De momento toca su equipo, toca los amarillos intentando irse. Pablo, segundo palo, no sé qué hizo. Si la quería meter o sacarla, pero finalmente la mandó fuera el jugador del Victoria Ken, Zuli. Entró muy bien Victoria Ken por la parte izquierda y se encontraba solo para rematar. No sé cómo remató. Pablo, que de momento está teniendo mucho protagonismo. El número no era Pablo. Ahora pita falta sobre Coco. Protestan los jugadores del Victoria Ken. No entienden por qué señalaba la falta y el colegiado entiende que el robo de balón era correcto. Y de momento toca Carranque, toca el conjunto local, moviendo el balón. Ahora le duró poco al conjunto de Carranque, le toca el Victoria Game por mediación de su número 11, ahora para el 2. Tocando Victoria Game, buscando el segundo palo, intenta salir Carranque. Carranque a la contra, cuidado porque coge el centro. Se cruzó de banda a banda, pero se le fue largo el balón a Velasco. Uno de los jugadores que cuando coge el balón y enciende la moto, no es que lo pare, Zuli. Iba muy solo, no tenía acompañada a nadie y sacó el balón como podía. Pues finalmente no tuvo mucha fortuna. Ahora también salta al terreno de juego el número 11 por parte del Carranque, Sisma. Moviendo pronto el banquillo Carranque, haciendo lo propio también Michel, que ya tiene hasta 2 jugadores, ahora uno solo. El disparo es largo, intentando pillar desprevenida a Luna, pero finalmente lo atajó muy bien el guardameta del conjunto visitante. Cuidado que sale a la contra Victoria Ken. No llegó el pase a Claudio, pero el pase al número 4 era muy, muy bueno, Zuli. Están los dos equipos presionando y Victoria Ken ha conseguido salir de la presión y ha tenido una ocasión. Pues vamos a ver, de momento la toca el conjunto local, la toca el Carranque, la toca Zuli. Intentaba irse, pero finalmente no le salió. Así que tendrá que sacar desde el costado de banda. Ahí ya tiene el balón. Seguramente se apoye con su compañero. A
Ahí se apoya ya con el compañero, con el cierre, intentando salir con el pivo, con Inma. Inma que se la intentaba dar a Fran, al número 22, uno de los jugadores que en nuestro último encuentro aquí, precisamente contra Puntarón, iba a conseguir nada más y nada menos que 4 tantos. En aquel Carranque 6, Puntarón 5 de la jornada 14. Luego el Carranque visitaría Sporting Constitución y caería por 8 tantos a 2, partido donde jugó precisamente Zuli. Y también en la jornada 14, el Victoria Game iba a caer contra Imperial allí por 4-2 y luego iba a caer en casa contra Melistar por 1-6. Así que no viene con muy buenos resultados el conjunto de Mitchell, aunque eso sí, viene mejor clasificado, mejor posicionado. ¡Cuidado que la tiene Inma! ¡Detiene Luna! ¡Detiene Luna! Intenta salir Victoria que se la lleva el número 23, se la robó Inma, intenta salir Jesuli. Le dieron a Jesuli, cayó al suelo, pero el colegiado no indicó nada. Y cuidado porque intentaba salir el número 23, Héctor, por parte del Victoria King. Está sufriendo de momento a la contra. Vaya pase, le metió Coco a Irra, que no supo finalizar la jugada, pero de momento la ocasión más clara de Carranque. Cuidado porque buscaba el disparo y el Victoria King. Lo intentaba el jugador amarillo, lo intentaba Claudio. Y ahora el colegiado que pita posterior para el banquillo de Carranque. Toca Inma, que parecía que podía intentar buscar el segundo toque del portero. Y de momento Chávez, que parece que no está cómodo con su equipo, dando indicaciones. Cuidado porque tocaba ahora al costado izquierdo. Finalmente perdió el balón, así que tocará el conjunto rojo y blanco. Toca el Carranque por mediación de Fran. Fran con su compañero. Detiene Luna con ayuda del palo. Sigue el balón para el Carranque. Chávez, fuera. Se anima el Carranque. Está llegando con peligro Carranque, pero muy bien el portero de Victoria King, que está consiguiendo sacando los balones. Ahora intenta sacar Luna, saca el largo. Finalmente su compañero tiene que retrasar atrás hacia el número 12. Este toca con Claudio. Claudio con su compañero, tocando el Victoria Kemba, intenta sacar la presión del Carranque. Se fue ahora muy bien por el costado derecho, pisando el balón y todo. Y ahora busca el disparo el jugador del Victoria King, que también intenta responder, Zuli. Estamos viendo ahora un partido de da y vuelta, donde no sé a quién le favorece más ese tipo de partido. Pues imagino que al que marque primero dirá que para ellos, y el que reciba el tanto dirá que no. En principio a ninguno, porque además ambos saben tocar la pelota, también correr, que es lo que estamos viendo de momento. La tiene Victoria King, moviendo el esférico de banda a banda, cambiando la orientación. La tiene ahora el número 12. La tiene, bueno, mejor dicho, la tenía el número 12 del Victoria King. Le duró poco el balón, ya tocando Orlando para Chávez para Orlando cambiando de banda para Fran que busca, vaya pérdida, gol del Victoria que se adelanta el conjunto visitante, se adelantan los de amarillo. Tenemos la repetición, ahí vemos cómo robaba el esférico encima de Fran y terminaba marcando. Creo que ha sido el número 12, Zuli. Número 12, Alessai. Creo que ha sido el autor del tanto. Luego lo comprobaremos. En principio creo que ha sido el número 12. Y eso sí, pérdida monumental de Fran. Pérdida dentro del área y aprovechó el Victoria King, que no perdonó. No se fallan esos balones, no lo hizo el conjunto visitante. Y de momento se pone por delante en electrónico. Está sufriendo el conjunto que dirige Álvaro Ojeda. Miguel Ángel Ojeda, siempre sale Álvaro Ojeda. Que dirige Miguel Ángel Ojeda y que hoy está siguiendo el encuentro desde la grada. Así que quien dirige el banquillo
es Chávez. Le están saliendo bien las cosas al Victoria Game. De momento necesitaba los 3 puntos. Sabemos que es un partido duro, que va a ser un partido muy igualado. Ataca que arranque. Sale Chávez. Chávez para Fran. Fran en el costado izquierdo. Tocando para su compañero. Intenta salir ahora el Victoria Game. Pisadito para atrás. Intenta salir abriendo el costado. Abría para el número 3. Abría para Alex Solea. Pero ya se había pasado de frenada. Así que el balón salió por la línea de banda. Más gente que en el primer partido. Se nota que el Carranque necesitaba su gente. Zuli de momento no le está dando suerte, pero al menos ya sí con público. Claro, necesita los 3 puntos. Son 3 puntos muy importantes, pero de momento no lo está consiguiendo. Pues vamos a ver, porque quien ataca va a ser el Victoria Game, va a ser el conjunto amarillo. En la barrera ya estaba Fran y Orlando. Cuidado porque está, tiene el Victoria Game. La sacó Chávez bajo palo. La ha sacado Chávez bajo palo. Porque se olía ya el 0-2 en el Guadalajara, Zulí. Estaba ya el portero prácticamente vencido y Chávez la sacó. Pues vamos a ver, de momento va a seguir atacando el conjunto de Michel. Va a tocar ahora, cuidado Juan, señala. Buscaba el disparo rápido y finalmente se le fue fuera. Terminar jugada y bajar atrás a defender, qué importante es. Atacando a Victoria Game con mucho peligro y vemos como Carranque ahora mismo no le sale nada. Pues vamos a ver si despierta el conjunto de Carranque, el conjunto que dirige hoy Chávez, que lo capitanea desde el campo y desde el banquillo. De momento preparado Coco y otro jugador ya para saltar por parte del Carranque. Intentando irse el Victoria Game. Sacó el disparo con pierna derecha. Pero finalmente no le salió al cuadro de Victoria Game. Está presionando el Victoria Game bastante, ¿eh? Ahora Zuli. Muchas pérdidas también de Carranque en su campo y la está sabiendo aprovechar a Victoria Game. Pues de momento está sufriendo, nunca mejor dicho. Cuidado porque ahí era bueno el balón para Claudio. No se asoció con su guardameta. Pero cuidado que ahora toca el Carranque intentando buscar responder. Lo hace por el costado, finalmente, lo hacía por el costado derecho. Finalmente se le fue ese balón al jugador que ahora va a ser sustituido. Era el número 19, Ibra. Finalmente ha sido sustituido. Intenta atacar en el Victoria Game, se lleva el balón como puede. ¡Gol! ¡Del Victoria Game! Ahora sí lo consigue otra vez. Ha sido gol del número 10 de Chechu. Tenemos la repetición. 0-2 en menos de 10 minutos. El Victoria que se pone dominando en el electrónico. Zuli. Pues se pone 2 arriba el Victoria que amago muy buen con la derecha, muy buena finalización con la izquierda y se le pone el partido cuesta arriba que arranque. Lo intenta Orlando, costado derecho. Segundo palo, no había nadie. No había nadie para empujar ese balón al fondo de la portería que hoy defiende el número 20, Luna, debido a la lesión del guardameta de Gonzalo, el guardameta titular. Intenta salir otra vez, Victoria que no da suspiro el conjunto amarillo. Hoy qué buena hora el Cañito, casi sin quererlo. Le dicen al número 3, a Alex Olea, que tiene que unirse más, pero finalmente pierde el balón Victoria Game. Zuli, ¿cómo lo estás viendo? El partido lo está dominando ahora mismo Victoria Game, pero Carranque tiene que apretar y presionar para levantar el resultado. Si algo está claro, que Carranque está jugando en casa, está jugando en su campo, en su feudo. Ya nos dijo Fran en el último encuentro contra Puntarón que aquí no se da un punto por perdido. Así que seguro que queda mucho encuentro. Pero cuidado que la tiene el Victoria Game. La saca como puede Chávez. Muchas pérdidas, está teniendo muchas pérdidas Carranque en su campo y Victoria Game la está sabiendo aprovechar. Lo está pasando muy mal el conjunto local, que de momento no está sabiendo atacar a los amarillos. Un planteamiento muy sencillo que ha sacado hoy el conjunto de Michel, el conjunto amarillo. El conjunto de la camiseta amarilla y el pantalón azul, que necesita los 3 puntos como el comer. Recuerden que según la clasificación, el Cima Granada, que marca el ascenso, los playoffs de ascenso, lleva 23 puntos y 14 partidos jugados.
Luego estaría Victoria Kane quinto con 21 puntos. La victoria de hoy lo pondría con 24 por delante encima de Granada. A la espera de lo que haga. Lo intentaba ahora Carranque, pero se le fue fuera el disparo. Lleva 14 encuentros disputados. El Victoria Kane. Luego estaría sexto el Sambu Pinatar con 20 puntos. Y 15 partidos jugados. Uno más que Victoria Kane. Por ahí anda ya Carranque, que es séptima posición. 14 partidos jugados y 14 puntos, un punto por partido. Y luego el Sporting Constitución, el octavo, que está con 14 puntos y 15 partidos jugados. Una pena también que no le tengan ganado el gol a Veraz porque cayó allí contra Sporting Constitución, Zuli. Sí, cayó ahí la anterior jornada y por un resultado abundante, pero bueno, el Carranque luchará estos 3 puntos. De momento, derrota. Ahora buscaba el número 11 del Victoria Game. Buscaba el disparo Mario en esa jugada que finalmente terminaría con falta posterior para el Carranque. Así que de momento no le está saliendo nada los planes que tendría pensado Miguel Ángel Ojeda antes de dejar a su equipo y venirse a la grada. Y seguramente los que estén pasando ahora mismo por la cabeza de Chávez. Sigue tocando el Carranque, lo sigue intentando. Tocando entre los jugadores, pero tampoco hay mucha rapidez, no hay hueco. Tocando muy estático, Zuli. Está teniendo el balón, lo está teniendo, pero no está encontrando ocasiones claras. La pide Coco, precisamente, se gira. Buscando el tiro, va a tener tiro. Delante de Luna, la da atrás, fuera. El disparo de Carranque se va fuera. No encuentra la portería de Luna. Y desperdicia una ocasión que se había terminado en mano a mano de Coco con Luna. Había sido el número 8, Joaquín, quien había finalizado esa ocasión. Sigue presionando Carranque. Sigue intentando salir rápido Victoria Kane. Tocando Victoria Kane con su compañero, el jugador número 11, para el cierre. Tocando por el costado. La tiene Victoria Kane, rechace. Doble parada de Carlos. Se salva Carranque. De nuevo Victoria Kane avisando y buscando el tercero. Lo está pasando muy mal, eso está claro. Carranque, que ahora parece que se lía a sacar el balón. Y la presión de Pablo por parte del Victoria Kane, que termina consiguiendo que el balón salga por la línea de banda. Vamos a ver cómo intenta sacar Carranque la posición y volver a meterse en el partido. Un golito es lo que hace falta. Quedan 8-20 en el Guadalcaire. Pedía falta ahí Jesús y no pita nada el colegiado. Se levanta rápido, intenta llevárselo a Coco. Finalmente el disparo del Kem, que se va fuera. Y Carlos que intenta buscar a Coco para arriba. Coco se la deja en Mael, que intenta bajar el balón. Y ahora intentaba dársela a Joaquín, al número 8. Pero da la sensación de que no están concentrados, de que no están colocados sobre el terreno de juego el Carranque. No está creando peligro el Carranque, está teniendo el balón, pero no encuentra ocasiones peligrosas. Y en las dos que ha tenido el Victoria Kane, se ha puesto con ese 0-2. Que de momento campea en el electrónico del Guadalajara. ¡Va Claudio para Carlos! ¡Qué manopla ha sacado ahora el guardameta de Carranque! Está salvando, ¿eh? Vaya parada de Carlos, doble que salvó de nuevo el Carranque. Doble, y antes también tuvo una doble ocasión de peligro que solventó muy bien. Lo está pasando muy mal el equipo que entrena a Miguel Ángel Ojeda, que hoy se encuentra en la grada. Intentando salir Coco, pero es que se la lleva Pablo. Cuidado que el Victoria que busca el tercero. ¡Fuera! ¡Fuera! Y hay que respirar porque lo está pasando muy mal el conjunto local. Y cuidado que hay cartulina amarilla para el guardameta. Cartulina amarilla para Carlos. No. Vamos a ver a quién la marca. Pues no, para Jesuli. Finalmente fue para Jesuli. Ya me sorprendía que se la sacara al guardameta. Y a punto de entrar en falta de equipo Carranque. Lo está pasando muy mal Carranque. Está presionando mucho Victoria Kane y está creando ocasiones peligrosas. ¿Están echando de menos a Ojeda en el banquillo? Claro, eso siempre se echa de menos. Un entrenador de momento banquillo. Lo tenemos en la grada, junto a nosotros, sentado unas filas más para atrás, al míster del conjunto local, que hoy no puede comparecer en el banquillo debido a la roja que vio contra Punterón.
Y de momento sigue tocando el Victoria Kent, sigue tocando el conjunto amarillo, el conjunto de Michel. Ahora buscar el largo al número 11, intenta acercarlo como puede. Y sigue presionando el Victoria Kent hasta el fondo. La tuvo antes el número 11, Mario. 6'35". Cuéntame, Zuli. Presionando el carranque, pero Victoria Kent está sabiendo salir de la presión. Victoria Kent, que trae el partido muy estudiado del conjunto de Michel, que ha trabajado muy bien la presión, sabe a lo que viene, sabe que se la está jugando, que tiene tres puntos importantísimos, que necesita sumar si quiere cazar al cima Granada. De momento el balón lo tiene el carranque, mediación de Jesuli. Jesuli para su compañero, era Velasco. Este busca a Coco y buscaba el disparo con pierna derecha, pero tampoco está encontrando puerta hoy. Uno de los más fuertes, Coco, que normalmente está fino de cara a puerta. Está teniendo balón, ha tenido una muy peligrosa, pero le salió muy bien el portero a taparle y no pudo terminar la jugada. De momento otra más, pero sin peligro. Pues vamos a ver, va a tocar Carranque, ya lo hace Velasco. Velasco para Coco. Coco forzando en el costado izquierdo, finalmente saca el Victoria Kent. Y Zuli, los datos del Carranque como local son 4 victorias, una empate y 2 derrotas por parte del Victoria Kent como visitante. Solo ha ganado una vez, ha empatado una vez y el resto son derrotas. Hoy sumando su segunda victoria. Hoy de momento ganando los 3 puntos, siendo superior ahora mismo, y veremos cómo reacciona Carranque. Además, otro dato interesante, pero negativo para Carranque, es que todavía no conoce la victoria fuera de casa. Ha empatado una vez y el resto son derrotas, 6. Y por parte del Victoria Kent, como local, ha ganado 5 casi todos los partidos, 2 empates y una derrota. Esos son los datos sorprendentes de ambos equipos, Zuli. A ver cómo se da el partido y a ver quién se consigue llevar a los 3 puntos. Pues de momento quien se lleva el balón es Héctor en el costado izquierdo, intentando irse de la presión del Carranque, porque quien estaba por ahí era Orlando, intentando llevarse el balón. Se saludan ambos, tanto Héctor, el número 23 del Victoria Kent, como el 7, Orlando, por parte del Carranque. Y ya tocando el Victoria Kent, intentando tocar el balón. ¡Uy, qué falta! Va a haber cartulina amarilla, así le indica el colegiado, el jugador que le dice yo. Se llevó la falta el número 23, Héctor. Ella se reincorpora, se levanta. Le pide el colegiado al jugador del Carranque que se dé la vuelta, que quiere ver el número. Le ha costado un poco. Y ahí vemos cómo marca el número 7. Orlando por parte del Carranque. Y era Cristian Navarro quien señalaba la infracción y amonestaba al jugador del Carranque, que precisamente se va a colocar en la barrera junto a su compañero. No, se va finalmente para atrás. Barrera colocada. Al lanzamiento el número 12, Alexan. No, se fue también. Finalmente sacó el número 10, saca para su compañero, pero la jugada no le salió a Victoria Kent y ahora tiempo muerto de Carranque. Muchas cosas que hablar, la falta de 5-0-8. Claro, quedan 5 minutos de la primera parte y quedarán a hablar porque tendrán que meter un poco de presión porque se van a encerrar al descanso y de momento Victoria Kent está llevando los 3 puntos. Pues de momento a falta de 5-0-8 se está imponiendo por 0-2 el conjunto de Michel, el conjunto visitante, el equipo del Victoria Kent, que está derrotando al Atlético Carranque, su templo, en su casa, en Guadalajara, el campo donde supuestamente se hace fuerte el conjunto de Miguel Ángel Ojeda, ese campo donde ha ganado 4 veces y ha perdido 2 y ha empatado 1, donde hemos visto empatarle a los grandes, donde hemos visto ponérselo muy difícil a conjuntos como el Imperial o el Melistar, incluso donde la última vez vimos cómo le ganaba el Puntarón en un partido trepidante, 6-5 con remontada incluida. Pero de momento cae el conjunto local por 0-2. Por cierto, recuerden que es Rastivis que le está llevando este encuentro y sobre todo que lo podrán volver a ver en diferido a través del canal de YouTube de Moraga Stream. A partir de mañana por la mañana podrán disfrutar del encuentro por si se lo han perdido, por si tienen algún jugador que quiera volver a ver alguna jugada.
pues podrán verlo a través del canal de YouTube de Morales. Sí, de momento, volviendo al parquet, toca que arranque, queda menos de 5 ya. Y el balón que iba para Frank, que presiona Luna ahora, tímidamente, balón arriba de Luna. Y cuidado porque Carlos se metía en la portería. Intenta salir ahora Orlando, tocando que arranque, no le sale nada a Carranque Zuli. No le están saliendo las cosas, no están creando ocasiones peligrosas y de ahí el resultado. Está muy encerrado atrás. Historia que impresionando bastante. De momento tocando, buscando arriba al pivo, buscando a Héctor, que está teniendo bastante protagonismo en esta primera mitad. Toca que arranque por mediación de su cierre. Toca aquí para Orlando. Orlando que busca a su compañero en el otro costado, Fran. Fran que tiene que aparecer. Se fue la última vez de aquí con 4 goles. Dispara ahora. Pierna derecha, pero se fue fuera. Así que balón para el Victoria Game, balón para el guardameta. Ahí toca ya Luna con su compañero. Este con Héctor. Héctor dándole y corriendo por esta banda, la que le gusta. La banda izquierda, el pase que era muy largo, Zuli. Gracias a Dios, porque si no, encaraba ya a Carlos. Encaraba portería y otra ocasión peligrosa creada por Victoria Ken. Pues esta banda izquierda, que es la que le gusta al Victoria Ken. Esa costado donde está Héctor, donde está Mario también, el número 11. Y que de momento no está sabiendo parar el conjunto local. Ahora el balón será para el Carranque, que lo pondrá en movimiento desde el saque de banda. Tocando para su compañero. Este que se apoya con Orlando. Frank con Orlando. Finalmente pierde el balón. Le está durando muy poco al esférico, al conjunto amarillo. Ahora buen pase entre líneas. Pero finalmente será saque de banda. La tenía en esa ocasión Chechu, el autor del segundo tanto por parte del Victoria Game. ¿Qué necesita el Carranque ahora mismo, Zuli? Necesita crear ocasiones peligrosas porque Victoria Game está llevando el peso del partido y muchas pérdidas tiene Carranque en su campo. Al igual que en otros partidos, las pérdidas tontas por parte del conjunto rojiblanco, del conjunto de Carranque, que están haciendo que vaya por debajo en el electrónico, que vaya 0-2. Y estuvo ahí atento ahora Carlos, porque se le echaba encima ya Chechu y Héctor. Presión muy alta por parte del Victoria Kell, le cuesta sacar el balón, la tiene Velasco, costado derecho, intenta irse, vaya pase le puso a su compañero, disparo con pierna izquierda, pero finalmente se fue al lateral de la portería que defiende Luna. No está creando apenas peligro, ahora era Isma quien buscaba el disparo, pero apenas estaba buscando, creando ocasiones de serio peligro el conjunto local, Zuli. Lo dicho, están llegando con ocasiones muy tímidas y no son capaces de crear ocasiones peligrosas. Pues ya la pone en movimiento el Carranque, tocando con Fran. Fran que actúa ahora de cierre. Cuidado porque el pase lo interceptaba ahora Héctor, el jugador número 23 del conjunto amarillo, que sin duda está muy metido en el encuentro. Y ahora toca Chávez para su compañero, intentando salir como puede Carranque. Pero le está costando mucho la salida de balón. La grada que dirija a los jugadores, que le muestra o le intenta mostrar el camino al empate de momento, al 1-2, ese tanto que sería providencial antes del descanso. Pero de momento que la pierde Chávez y Héctor, que no pudo hacer nada, porque además se le echaba encima ya otro jugador del Carranque, 2-1. Pero de momento, ¿sabe qué hacer el Victoria Ken con el balón? No lo sabe el Carranque, Zuli. Quedan 2 minutos y Carranque no reacciona, pero es que encima Victoria Ken está presionando y está teniendo las ocasiones más peligrosas. Le huele más cerca el 0-3 que el 1-2, pero de momento lo sigue tocando el Victoria Ken, buscando el 0-3. Carranque que intenta salir a la contra, devolver algún golpe. Cuidado porque el segundo paso era muy bueno. Intentaba bajarla Héctor para Mario. Vaya conexión tienen el número 23 y el 11 del Victoria Ken. Conjunto también muy joven, al igual que el conjunto de Carranque, que tiene juventud y veteranía junto. ¡La tiene Mario! ¡Mario, qué caro! ¡Dispara! ¡Detiene Carlos! Detuvo Carlos con facilidad. Intenta salir el Carranque, pero le dura muy poco la pelota, Zuli. Otra pérdida de nuevo. Es que no puede. En toda jugada pierden algún balón y Victoria Kim la está sabiendo aprovechar. De momento, 2 tiros del conjunto de Michel. 0-2. Y ahora lo intentaba Pablo otra vez. Pinchar ese balón, bajarla. Pero no le salió.
cuando es Chávez quien tiene el balón. Tocando para su compañero, este la devuelve al cierre. Otro balón en largo, otro regalo, por así decirlo, del conjunto de Caranque, que sin duda está muy encerrado atrás. Victoria Kane está presionando a la perfección, le está costando al conjunto de Ojeda sacar el balón, al conjunto que hoy capitanea y dirige Chávez, tanto en el banquillo como en el campo. Y quien recibe ahora la falta, protesta y otra cartulina amarilla. El colegiado que pone, o intenta poner paz, nunca me lo has dicho, paz y amor en el campo. Cristian Navarro, mientras Mohamed Nurdín indica a la mesa la cartulina amarilla que le ha mostrado al jugador número 10 del Carranca, Chávez. Quinta, a partir de ahora es quinta de equipo, cualquier jugada será doble penalti a favor del Victoria Kane, así que ahora sí, más que nunca, aunque lo hemos visto en situaciones peores, Carranque tiene que defender sin faltas. Algo que no gusta, ¿no, Zuli? Está sufriendo Carranque. Ya no puedes meter la pierna. Está sufriendo mucho y además no está creando nada. Pues la tiene Chávez intentando levantar el equipo, queda un minuto. Costado izquierdo toca Fran. Pero nada. Un jugador en el suelo del Carranque. Hasta allí se desplaza el colegiado Mohamed Nourdi. Ahí tenemos el corrillo alrededor del jugador de Carranque. Piden que entre la asistencia médica por parte del banquillo local. Vamos a ver si se recupera. Queda 59 segundos para llegar al descanso. De momento 0-2, está cayendo el conjunto local contra el Victoria Game. Pues vamos a ver. Finalmente se consigue incorporar. Es Isma el número 11. Con complicaciones. Vamos a ver si puede continuar sobre el parqueo, se tiene que retirar. Fran Ramírez que sigue dialogando con el colegiado. Y el balón que será para el Victoria Kane, que veremos a ver si lo devuelve. Queda un minuto. El Carranque sí, lo devuelve Fair Play ante todo. Lo devuelve Victoria Kane. Lo devolvía el número 8, Juanillo, pero ya sí. Toca presionar, aunque el balón lo tiene Fran. Disparo. Repele la defensa amarilla. ¡Va Chávez! ¡Fuera! Vuelve a sacarla el Victoria, que de momento sin apenas crear el peligro. Prácticamente ni una ocasión de peligro contra Luna. Está costando mucho a Carranque sacar la pelota y Victoria que está presionando muy bien, pero no crean ocasiones peligrosas. La tiene el Carranque, la tiene por el costado derecho, la tiene Isma. ¡Uy, qué bonito el detalle técnico! Pero no le sirvió para nada. Quedan 27-5. Y toca el conjunto local. Lo va a hacer desde el saque de banda. Allá va Fran. Le pide el colegiado paso. Fran Ramírez preparado. La pone bombeadita para su compañero. Le duró poco el balón. La va a tener Victoria que la tiene Pablo. ¡Cuidado el balón atrás! La pierde ahora Juanito, Juanillo, el número 8. Y finalmente el balón que intentaba quedárselo el Carranque. Pero como dice Zuli, le dura poco, 5 segundos. ¡Pablo, segundo palo! ¡Casi llega Juanillo! A falta de 3 segundos, casi llega el 0-3. Se va a acabar en el Guadalquivir. Así lo indica el cronómetro. Así lo indica Daniel Molina. De momento, 0-2. Y cuidado, cuidado, nos vamos a Publi. ¡Nos vamos a Publi! ¡Nos vamos a Publi!
Si no estás dispuesto a levantarte dos horas antes de ir a trabajar, no es para ti. Si el clima es quien decide si sales o no, no es para ti. Si cuando tu entrenador no puede quedar, te alegras, no es para ti. YoPro, gánatelo. Porque el fútbol sala entiende de solidaridad frente al virus. El fútbol es de todos, pero especialmente de ellos. El fútbol sin niños no sería fútbol. Las jugadoras de fútbol también colaboramos. Ahora el gol lo marcas tú. Te necesitan. Porque el fútbol entiende de solidaridad frente al virus. Para que ningún niño se quede sin fútbol sala en el futuro. Porque en Andalucía nuestros niños necesitan jugar al fútbol. Súmate a la campaña para conseguirlo. Los árbitros estamos con los niños. Sé solidario para que ningún niño se quede sin fútbol. Porque el fútbol debe abrazar la solidaridad. Colabora en la campaña Ningún Niño Sin Fútbol. Haz tu donativo. Matchup, Nike, Danone, Renfe, FC Energía, Crown Sport Nutrition y Fiat Seguros le ofrecen este partido. Thank you.
Bueno, pues perdone que no hayamos ido antes a Publi un poquito rápido, pero cuidado. A ver si me dan el plano, porque está dialogando el colegiado, amarilla, a Fran, y lo va a mandar a la calle. Lo va a mandar a la calle y roja. Roja directa, si no me equivoco. Amarilla, no, roja y amarilla. Bueno, pues ya está clara la decisión. Los colegiados que han hablado en el banquillo, en el vestuario, y lo tienen claro. Manu. Pues el jugador Manu, que se va a ir, el número 4 del Carranque, que se va ya a vestuario. Y Frank ha visto la cartulina amarilla, que si no me equivoco puede continuar, a no ser que pase lo contrario. Manu, que no le entiende, el número 4, le dice el colegiado que tiene que irse a vestuario. Vamos a ver qué ocurre, porque creo que Fran también se va a ir a la caseta, ¿no? No lo sé, vamos a ver, esperamos. De momento, si no me equivoco, Manu ha visto la roja por parte del Carranque. Debería de irse ahora. Ahora toma camino a vestuarios. El jugador del Peto, como pueden ver ahora en sus pantallas, ahí lo tienen. El número 4, que no sabe si quedarse en el banquillo, si irse. No sabe dónde ponerse, pero si no me equivoco, le han mostrado, sí, se va a ir a la vestuario, está expulsado el número 4 de Carranque. Los colegiados que han tomado la decisión, no hay quien se la discuta ahora mismo. Por eso nos fuimos a Publi antes. No terminó bien la primera mitad entre el Atlético Carranque y el Victoria Game, que se fue 0-2 al descanso con los tantos de Chechu y de Héctor por parte del conjunto visitante. Vamos a ver cómo termina todo, porque de momento hay jaleo en la pista. No termina de aclararse la situación. Si no me equivoco, Luna también ha visto la cartulina amarilla. Y hay otro jugador del Victoria Ken que también la ha visto, pero de momento quien tiene el balón ya empezando la segunda mitad es el Carranque, buscando el 1-2, la tiene Coco, buscaba el pase, pero tapó muy bien el número 3, tapó muy bien Alex Olea, intentando salir el Carranque, buscando un revulsivo, buscando el 1-2 que le mete en el partido Zuli. Y han empezado los dos equipos con tres jugadores de campo. Pues sí, es verdad. Al final entiendo que ha habido otro expulsado, no hemos captado quién era por parte del Victoria Game.
Qué raro, ¿no? Ver a 4 contra 4 en fútbol sala. Clarísimo, es una cosa que se pasa por primera vez. Veremos a ver si finalmente podemos conseguir saber quién ha expulsado. Lo que sí sabemos es que Mister se metió por medio para separar. Se tensó el encuentro antes de llegar al descanso. Bueno, ya con el pitido final. Y ahora quien toca es Carranque, que busca el 1-2 por mediación del número 7 de Orlando. Lo abre, o al menos lo intentaba. Intentaba abrir para Isma, pero no le salió bien el balón. Mueve el banquillo Michel. Y el Victoria King, que va a poner el balón en movimiento. Vuelve a pista, si no me equivoco, Héctor, el número 23. Así es. Ya está en campo, en la pista azul, Héctor. Aunque le duró poco ahora el balón al Victoria King. Veremos a ver si al menos recorta distancia el Carranque para poner un partido mucho más vistoso. La va a tener. Va Coco, pierna derecha, detiene. Otra vez el balón para Coco. Tocando para su guardameta, tocando para Carlos, este que toca con su compañero. En el costado es Orlando, que intenta irse. Se la da a su compañero. Y finalmente el balón será saque de banda para el Carranque. Después de que Isidro le diesen al balón y se fuese fuera. Intentaba Coco, finalmente no lo consigue. Muy atento en defensa los chicos de amarillo, los chicos de Michel. Toca ahí Coco, Coco que busca el mano a mano, el uno contra uno. Finalmente el disparo se le fue fuera de la portería que defiende Luna. De momento no están buscando muchas ocasiones de peligro. Carranque sigue prácticamente sin probar a Luna, Zuli. Está teniendo el balón, pero tampoco crea ocasiones de peligro. Ahora pita falta del número 11 de Mario. Cartulina amarilla. Está el partido muy tenso. Tan tenso que solamente por hablarle al colegiado, Mario ha visto la cartulina amarilla, el número 11. Así lo señala Mohamed Nourdin. El número 11 del Victoria Kent. Y se han perdido el gesto de Michel mandando callar a su banquillo, diciéndole que ni hable ni respire si puede ser, porque ahora mismo se corta la tensión, se está mascando. Se va Coco, recorta. Uy, 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 que le podía hacer falta. Y ahora llegó Inma a meter carga para recuperar el balón ante Mario. Toca Coco. Coco con Jesuli. No, con Orlando. Y este buscaba el disparo, que se va rechazado a saque de esquina desde el costado derecho de la portería que defiende Luna. Costado izquierdo. El colegiado que manda. A ver, porque parece que hay demasiados jugadores calentando. Michel que habla con el colegiado. El colegiado de Melilla, que acaba de tener el encuentro, pero finalmente no sé qué estaba hablando, porque ha dejado a los mismos 5 jugadores encima, calentando de pie. Lo intenta el Carranque, se cayó al suelo y el tiro del Victoria que termina siendo atajado por Carlos sin complicaciones. Y ya hay 4 jugadores en cada equipo. Sí, ya han vuelto después de esos 2 minutos y ahora vaya patada se llevó Coco, que se saluda afortunadamente bien con el jugador del Victoria Kent, porque ya lo que nos faltaba es que volviesen a saltar la chispa en un partido que está muy caliente. Falta de Claudio. Balón para el Carranque, que la va a poner en movimiento Coco. El colegiado empieza a contar, lo tiene claro, ya tocando el Carranque, forzando por la banda derecha, toca atrás para su compañero, para Jesuli. Jesuli para Orlando, cuidado que puede salir Victoria aquí. Cuidado, cuidado, porque Isma va a ver la cartulina. Jesuli protesta, Orlando protesta y el colegiado que tiene la cartulina en la mano. Amarilla, amarilla para Isma. Irra, eso, amarilla para Irra, para el número 11. Y el jugador del Victoria Game, que se queda dolido sobre el parque. En una entrada donde fue con todo, se llevó el balón, pero también al jugador, Zuli.
Está el partido muy tenso y veremos a ver quién le favorece esto. Al menos amarillas vamos a ver, porque de momento es lo que está mostrando los colegiados. No se está calmando el partido. Claudio, que se va cojeando. Parece que se ha hecho daño, al menos las muestras de dolor son claras. Michel, cabizbajo, que parece que no se explica qué está ocurriendo. Y quien toca el balón es el Victoria Kent por mediación del 1. Este que se la intentaba devolver a su compañero, pero finalmente lo que hizo es mandarla fuera sin complicaciones. Y sigue moviendo Carranque el banquillo. Ha vuelto a introducir a un jugador de refresco, buscando ese 1-2. De momento va a sacar de saque de banda. Ya lo hace el conjunto local, buscando el segundo palo, pero no está encontrando ocasiones claras de peligro, a pesar de seguir intentándolo el conjunto de Ojeda, el conjunto que hoy capitanea y dirige Chávez. Vamos, intenta ahora salir Orlando. Orlando ya entre tres jugadores de amarillo. Intenta irse por el costado izquierdo Velasco. ¡Qué bueno es Velasco! Pisando el balón, llevándosela con clase, con calidad. ¡Qué pase! ¡Jesulino! ¡Detuvo Luna! No era Jesús. Orlando, el número 7. Muy buena presión la de Carranque, que está intentando meter un gol, que lo meta en el partido. Está presionando el conjunto local. De momento, balón para Frank. Intentaba buscar un pase. Finalmente, el balón va a llegar hacia Héctor. Y le daba con la puntita a Coco para evitar que pudiese proseguir el conjunto amarillo. Balón otra vez para el conjunto de Michel. La va a poner el Victoria Kent en movimiento desde el saque de banda. Buscando el largo a Carlos, que saca de puño y buscaba a un jugador de amarillo. Estuvo atento el portero de Carranque, intentando irse ahora el número 12 del Victoria Kent, aunque cerró muy bien. La tenía ahí Fran, pierna izquierda. Se fue fuera el balón. Lo está intentando Carranque, se está viniendo arriba, Zuli. Está saliendo muy bien, muy buena presión, pero no está encontrando la portería. Pues de momento presionando Carranque, fuerza el fallo del conjunto visitante del Victoria Kent, que de momento sigue imponiéndose por 2-0, tanto de Héctor y de Chechu, que a falta de 16 minutos hacen que vaya con el 0-2 en el electrónico, ganando el conjunto de Michel. ¡Cuidado que lo pierde! ¡Detiene Carlos! ¡Detiene Carlos! No sé qué hizo Héctor, porque tuvo el tercero el Victoria Kent y lo desperdició. Otra pérdida de Carranque y creando peligro otra vez Victoria Kent. Y el Victoria Kent, que podía haber sentenciado, va a haber marcado el tercero. Tiró Orlando a la pierna izquierda y Frank, que se espera. Los gestos de Fran son claros. Fran Ramírez, que le dice a su compañero, estaba solito, me dio tiempo a tomarme un café porque estaba solo en el segundo palo. Le está faltando el gol a Carranque. Le está faltando el gol porque lo está intentando mucho, pero no encuentra portería. Pues de momento va a tener la Luna tocando el Victoria Kent. Corta muy bien Velasco, asociándose con Fran. El disparo con pierna derecha que lo tapa la defensa. Y ahora Velasco de puntera con la derecha. Se va fuera por encima de la portería de Luna. Se anima el Carranque. Sigue, pero la definición no es lo suyo, Zuli. Otra vez de nuevo Carranque ahí presionando y buscando jugada de gol, pero de momento no lo encuentra. Pues vamos a ver si intenta salir ahora Victoria Kent. Se le fue el control a Héctor, el autor del primer tanto por parte de los amarillos, que de momento está haciendo un partido muy bueno. No de matrícula, pero al menos sí de notable, dándole la salida suficiente a su equipo en ataque y en defensa. ¡Cuidado porque tiraba Fran! Le pitan falta y cuidado porque detenía Luna como podía y el balón daba en el poste y salía fuera. ¿Era falta? Ya estaba agarrando por detrás y tiró como pudo y buena parada del portero. ¿Es mejor que te dé córner falta o posterior? Pitado falta y a ver, veremos que la tira.
Pues de momento ha pitado falta. El corrillo de siempre. Vamos a ver qué ocurre. De momento se va a ir de la zona de disparo, de la de ejecución, Velasco. Fran Ramírez, que si no lo puede dar realización, está apoyado precisamente en el poste de la portería, como si fuera para el autobús, literalmente. Ahí tienen al portero colocando la barrera a Luna. Fran agarrado al poste, veremos a ver ese segundo palo. Chávez y Coco junta la pelota. Va a ir buscando a Coco. Y finalmente intenta salir el Victoria Kane como puede. Por mediación de Chechu. Tocando ahora Velasco. Costado derecho. La devuelve atrás al cierre. Aplaude el banquillo que arranque. Tocando Chávez. Chávez con su compañero, con Velasco. Velasco con Coco. Y el balón finalmente que golpea en el número 8 del Victoria Kane. Golpeaba en Juanillo y salía por la línea de banda. Balón para que arranque, que ya lo pone en movimiento. Balón arriba, Fran se desespera con su compañero. Los gestos son claros. El jugador de Carranque que ya se encuentra con nosotros en la grada. El número 4, Manu. Vamos a ver cómo gestiona estos últimos ya menos de 15 minutos el conjunto local, el conjunto de Carranque, porque aunque parezca que no. Uy, 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 ahora. Cuidado. Pita falta de Velasco sobre el Victoria Kane. Falta de Velasco sobre Chechu. Y cuidado porque se vuelve a liar. Mano al bolsillo. Y cuidado porque ahí hay más de uno con cartulina amarilla. Y esto puede ser una sangría amarilla. Amarilla para Héctor. El colegiado que llama a comparecer a algún jugador más. Pero finalmente va a ser, si no me equivoco, ahí lo tienen, número 23 del Victoria Kane. ¿Quién ha visto la cartulina amarilla? Al autor del primer tanto del Victoria Kane también le cae la cartulina amarilla. Veremos a ver cómo reacciona ahora, cómo ejecuta esta falta el conjunto de Michel. Tocando, buscando a Juanillo. Intenta llevarse la victoria que no puede ante Velasco. ¡Cuidado que la tiene! ¡Falló el mano a mano ahora! El número 4 era Claudio por parte del Victoria Kane. Cada vez que llega el Victoria Kane da peligro en Zulín. Ocasión muy clara de Victoria Kane delante del portero y la echó fuera. También es cierto que cerró bastante bien, ¿no? El palo Carlos, al menos el tiro raso. Así que se salvó el conjunto de Ojeda, que de momento vuelve a sufrir. ¡Faro Carlos! ¡Qué paradón ahora! ¡Al tiro de Chechu! Hoy le tienen que hacer una estatua, ¿eh, Zuli? Otra salvada de Carlos, increíble el portero hoy. La verdad es que sin él el partido estaría ya casi sentenciado, ¿no? Pues de momento toca Velasco. Tocaba, lo intentaba Fran, finalmente balón de nuevo para Velasco por mediación del saque de puerta de Carlos. Intentando tocar Carranque, roba muy bien, puso la pierna ahí, la lleva Claudio. Claudio para Mario, Mario para su compañero, finalmente no asociación. Y quien intenta salir es Fran, que cae ahora sobre el terreno del juego, pero los colegiados no indican nada. Aunque el jugador tiene gestos claros de dolor contra el parquet del Guadalajara. Ahí lo pueden ver en su pantalla. Ya se reincorpora. Con gestos de dolor, Fran Ramírez que se levanta. De momento 13-23 para la conclusión del partido de esta jornada 16 de la segunda división B de Fútbol Sala, Grupo Quinto, Quinto B. Y el partido que se está calentando por momentos
y que sigue dominando con claro dominio el conjunto amarillo. Parece que reacciona Carranque, pero muy leve, Zuli. Está muy tenso el partido, sí, Carranque la está teniendo, pero le falta ese gol que lo meta en el partido. Seguro que cuando marque un gol se va a levantar todo el pabellón. La gente que ya tenía ganas de fútbol sala, la gente que ha llenado las gradas del Guadalajara, intenta salir Carlos. Se la lleva Coco para Chávez. Y finalmente la perdía el capitán del Carranque. Ahora el gesto de Coco que distraía a Olea. Y finalmente no podía hacer nada el jugador número 3 del Victoria Game. Cuando intenta sacarla, tocando desde atrás el Carranque. ¡Ay, qué buen pase para Inma! ¡Estuvo atento Luna! ¡Estuvo atento Luna para desviar hacia el banquillo para despejar con contundencia ese balón! Porque era un mano a mano, claro, Zuli. Qué ocasión tuvo el Carranque, muy atento el portero de Victoria Game saliendo y si no sale, podría verse el primero. Pues pasa los minutos 12, 16, 12, 15. Y de momento el Carranque que sigue cayendo en casa, sigue cayendo en Guadalajara. Por 0-2 sigue ganando el conjunto de Michel, sigue sumando 3 puntos de oro. Un Michel que no se ha sentado en todo el encuentro, que sigue de pie, al contrario. ¡Al palo! ¡Al palo ahora el disparo de Carranque! Inma que se tiró muy bien para llevarse el balón para su equipo ante la presencia del número 12 de Alex Sanz. Tocando Carranque, abre ahora para Chávez que toca para Coco para su compañero. Finalmente se lió ahí el número 19, se lió Ibra y apunta, está de salir a la contra el conjunto visitante, los amarillos. Zuli, qué importante es, ¿no? Tuvo Carranque ahora la ocasión más clara de ellos hasta el momento y le dio el palo y no le entra el balón, ¿eh? Pues de momento está sufriendo el conjunto de Miguel Ángel Ojeda, que hoy no se encuentra en el banquillo, se encuentra en la grada con nosotros. Y por eso capitanea Chávez, tanto al equipo por capitanía, como tanto en el campo como en el banquillo. De momento, robando el Carranque, intentando montar la contra. Iba Coco y el disparo le dio a Ibra en la espalda. Intenta recuperar Chávez. Intenta el Carranque meterse al partido. Y ahora el Victoria Game que regaló el balón, intentando jugar. Deprisa no le salió la jugada. Y un Carranque que si no le entra el gol, ya mismo sacará portero jugador. Se le está complicando el partido. Se le está complicando porque la está teniendo ocasiones, pero no le entra el balón. Pues de momento lo sigue intentando el conjunto rojiblanco. Ahora atacando por el costado derecho. Finalmente no encontraba a nadie. Cuidado porque lo volvía a tener el Carranque, intenta salir Victoria Game. Intentando ahora Carranque, otra parada de Luna. Lo está parando todo hoy. La verdad es que el portero parece infranqueable hoy, Zuli. Otra ocasión más para Carranque y otra más que no entra. La está teniendo, pero... Un videobús se pueden hacer hoy los jugadores de Carranque, pero la pena es que no están entrando, no están encontrando ese último pase que termine en gol. Cuidado que lo intentaba ahora, pero el balón que llegó a Chávez y Chávez se la dio a Coco en la cabeza. Finalmente perdió el balón el conjunto de Ojeda. Tiempo muerto del Victoria Game a falta de 10:24. Veremos a ver, ¿no? ¿Qué quiere hablar Michel con los jugadores, Zuli? Veremos a ver qué dice Chávez al equipo, porque tendrán que sacar portero jugador o se le está poniendo el partido muy costa arriba. Pues de momento vamos a ver, porque pasan los minutos, pasan los segundos, esto no cambia y de momento está cayendo Carranque ante Victoria Game por 0-2 en esos tantos de Héctor con el número 23 y Chechu con el 10. En la primera parte, una primera parte que terminó algo movidita. De hecho, comenzó así también la segunda, con alguna cartulina roja. Y de momento, el encuentro detenido para que hablen ambos técnicos con sus jugadores. Veremos a ver cómo termina esto. De momento, no está encontrando resultados el equipo rojo y blanco.
que lo está intentando de todas las maneras posibles, pero sin fortuna. Encargado de poner el balón en movimiento será el Victoria que... Ya toca el conjunto amarillo, tocando con su compañero. Finalmente se la lleva Orlando, el número 7 del Carranque, intentando proteger de espalda el balón. Ibra, Ibra para Chávez, Chávez para el costado derecho, el ala derecha. Intentaba irse, roba el balón, la va a tener Chechu, Chechu, fuera. Despejó el balón Chávez, que llegó muy bien al cierre. Sigue sufriendo en Carranque, Zuli. Sigue sufriendo Carranque, además pérdida en su campo que le está costando el partido. Una pérdida tonta que le volvió a ocasionar problemas en defensa. No sé cómo le estará viendo Álvaro Miguel Ángel Ojeda. ¡Oh, vaya mano de Carlos! No sé cómo le estará viendo Miguel Ángel Ojeda desde la grada. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Porque tiene amarilla. El partido está muy tenso. Ibra no tenía amarilla. El número 19. Y se va a ir de rosita. Pero sin duda, como tú dices, Zuli, el partido está muy tenso. Cometió falta ahí sobre el número 11, sobre Mario. Y será el Victoria que encargado de mover el balón. La tiene Chechu. Chechu para su compañero. Para Mario. Cuidado que la roba Carranque, pero le dura muy poco otra vez el balón. Intentando sacar ahora el largo para el número 23, para Héctor. Sale Carlos de la portería presionando Victoria que... Intentando que no salga Carranque. Finalmente, patadón arriba. Buscando a Fran, que no pudo hacer nada. Y el balón, y ahora falta. Era Ibra, quien había tenido la última ocasión de peligro. Jugador que está también cogiendo protagonismo ahora, el número 19, Ibra, Zuli. Sí, está de pivo ahora, ¿no? Y lo están buscando por arriba para que entre la ala. Pues de momento sigue intentando lo que Carranque. Se le agota el tiempo, ya solo quedan 9 minutos. Mario que despeja mal. Deja pasar ahora a Carranque y sigue tocando. Lo hace ahora por el centro. El balón que lo tiene Orlando. Orlando que se intenta ir, se le cayó un jugador encima. Tocando para Chávez, Chávez que busca casi cayéndose el disparo, el pase. Ahora corta muy bien Chávez, tocando para Ibra, Ibra que devuelve para atrás para su compañero. Intentando tocar el Carranque, buscando el 1-2, 8-30 para el final. Ahora cortó muy bien Chechu, Chechu contra Chávez, Chechu contra Chávez. Detiene Carlos en los tiempos. Y sigue sufriendo el Carranque, Zuli. Otra parada muy importante de Carlos que está salvando al Carranque. Lo está salvando con nota, con crédito. La verdad es que, aunque se echa hoy de menos a Borja, también es cierto que lo está haciendo muy bien el portero de Carlos. Muy bien, Carlos, que está haciendo una parada impresionante y de momento de los mejores del partido. Pues vamos a ver, porque se va a producir cambio, va a salir Coco y se va a ir Orlando por parte del Carranque. Por parte del Victoria, que también se quita los petos algunos. De hecho, va a ser el número 4, va a ser Claudio que vuelva al parque, a la pista del Guadalajara. Ya preparado en la banda. Hablando con Michel, tomando alguna indicación. A punto de entrar, ahí tienen a Claudio, al número 4, hablando con Michel, que le está pidiendo lo que quiere. Seguramente tener el balón, salir a la contra. Buscar el 0-3, que le dé algo más de respiro. Tocando Carranque de momento, tocando Coco, tocando Chávez. Chávez que levanta la cabeza, que busca a Coco. Coco que se asocia con Isma, con Irra. Irra con Coco. ¡Gol! ¡Del Carranque! ¡Marca Coco! ¡Pilló desprevenido Luna! Tenemos la repetición. ¡Pilló desprevenido Luna! Que levantaba la mano, pero
¡El balón termina entrando! 1-2, 7-28 para el final. Si el partido ya estaba tenso, se anima Zuli. Vaya golazo de Cobo, que vio a Luna adelantado desde su campo y prácticamente desde casi el área metió un golazo. Parecía que no estaba mirando, de hecho, ¿no? Parecía que estaba mirando a otro lado cuando le pegó el balón y terminó sorprendiendo a Luna. ¡Cuidado, cuidado! Porque el Carranque se mete a falta de 7-15 en el encuentro. 1-2, marcó Coco y cuidado, porque ahora sí va a sufrir también el Victoria Game. Ahora se va a venir arriba, ¿no? El Carranque, ¿no, Zuli? Carranque ha metido algo que necesitaba de hace mucho tiempo y ahora está completamente metido en el partido. Pues vamos a ver cómo termina de gestionar esta jugada. De momento va a tener saque de banda. Ya tocando con el guardameta, tocando con Carlos. ¡Ay! No llegó el balón. Y el balón seguirá siendo para el conjunto rojiblanco, el conjunto de Miguel Ángel Ojeda, que hoy, recuerden, está en la grada arrea. Pues nada, el colegiado que dice que hubo infracción en el saque. Están muy duros los colegiados. Zuli, ¿no crees que se les vaya el partido? Sí, han sacado muchas amarillas además y Carranque lo sigue intentando, buscando el segundo gol. Cuidado porque le tiene Carlos, lo está pasando Carranque, mal en defensa. Se va Carranque arriba, lo intenta, finalmente se le fue el balón al jugador local. Era Irra, el número 11, quien lo intentaba por el costado derecho. Ahora es Coco quien mandaba ese balón abajo. Tocando ahora al costado izquierdo con Velasco. Este lo cambia de lado. Abre para Irra. Cuidado porque el disparo era bueno. Y la vuelve a tener Carranque. Se está viniendo arriba el conjunto local. Otra ocasión para el Carranque y buscando el segundo gol. 6-19 lo que queda. 1-2. El Carranque buscando el empate. Se puede caer abajo el Guadalquivir con eso. La tiene de momento en el saque de esquina, costado derecho, la va a poner en movimiento. Va a ser jugarse ya, finalmente no, buscó el disparo directo al primer palo. Y el balón que llega hacia Irra, que acompaña el esférico para que salga. Y poner el balón ya en movimiento desde el saque. Saque de banda. Ya lo pone en movimiento el Carranque, buscando el largo, el balón a Irra. Pero era tan largo ese balón, que por mucho que hiciese el jugador local, no consiguió llegar al envío de Velasco. Le hacía falta mucho más campo. Ahora intenta bajarle entre Chávez y Coco, recuperan el balón para su equipo. Carlos que le jugaba el balón bombeado a Chávez. Y Chávez que le hacía el gesto de sí, sí, bien, pero era un poco complicado ese balón, Zuli. Tiene algo menos de ese minuto Carranque para reaccionar y meter el empate y lo está intentando. Pues vamos a ver cómo lo hace el conjunto local, el conjunto rojiblanco. De momento tocando con Velasco, este para Chávez, tocando ahora ya en el costado. Otra vez balón pasando por Chávez, sacará por el jugador. Pues tiene pinta, si todo sigue así, tarde o temprano lo tendrá que sacar. Pues de momento esperando a que salga esa figura, la del portero jugador. Esperemos a ver qué recibe el banquillo de Carranque, si va a optar por esa opción o si va a morir con los cinco jugadores en pista, incluido el portero en sus posiciones. De momento sigue otro jugador ahora del Victoria Kem. Y cuidado porque va a haber cartulina amarilla. Otra cartulina amarilla. Para Velasco ahora. Para el número 17. Ha señalado cartulina amarilla el colegiado. Y entra en la quinta de equipo. Entra en bonus el Carranque, Zuli. Y falta muy peligrosa ahora para Victoria Kem.
Pues vamos a ver cómo lo gestiona, sobre todo necesita defender 5 minutos sin hacer falta, si no será al doble penalti. Victoria que... Y vamos a ver, como dice Zuni, cómo gestiona ahora esta falta. Vamos a ver. Pierna derecha, pierna izquierda, Leo. Dios, la barrera será saque de esquina. No consigo encontrar puerta. Pero veremos a ver ahora cómo gestiona el ataque. De momento pasándolo mal. Otra vez que arranque cada vez que llega Victoria Ken, Zuli. Victoria Ken cada vez que llega, llega con mucho peligro. ¡Chechu! ¡Detiene Carlos! ¡Detiene Carlos que busca el largo! ¡A Coco! ¡Coco que intenta llevársela! ¡Intenta hacerlo! ¡El balón que se fue rebotado! Y ahora casi termina adentro, porque Luna ya había dado paso en falso. Ya había ido al otro palo para pararla. Se viene arriba el Carranque a falta de 4.50. Jugada ensayada seguramente desde el saque de esquina. Va a haber córner desde el costado izquierdo de la portería que defiende Luna. Amarilla. Amarilla. Y a la calle, creo que es a la calle, si es Héctor, número 20, ah no, es el 3, nada, no lleva nada. Alex Solea. Sigue el partido muy tenso, ¿eh? Desde el minuto 0, Zuli. Seguimos en el Guadalajara, de momento le intentaba el Carranque, pierna izquierda, pero el balón se fue fuera de la portería que defiende Luna. Cuidado porque está pasándolo mal el Carranque, pero cuidado que cuando llega el Carranque también lo está pasando mal. Victoria que en Zulia ahora mismo es un correcalle, a ver quién sale mejor parado. El Carranque está llegando con peligro, y, pero no consigue el empate, ¿no? Se le está resistiendo. Pues de momento va a ponerle movimiento el Victoria Ken, tocando, hundiendo, intenta salir Carranque. De momento son 3 puntos de oro para el equipo de Michel, pero puede ser un punto también de oro para el conjunto de Ojeda. Intenta irse Velasco, llegó Providencial Mario al corte. Falta de 4 minutos todavía. Vaya partido, sigue, vaya final. Sigue sin meter portero Carranque. Quizá nos quiere el 1-3, que es lo que se está viendo, Zuli. De momento va a tener el balón el Carranque, la tiene ya por el costado derecho, forzando el 1-1, va a salir ahora Mario, va a salir Victoria Ken, se fue fuera, y balón para el conjunto local. Aquí nadie se da por vencido, aquí se protesta hasta cuando te dicen hola. Vamos a ver por qué toca el conjunto rojo y blanco. Ahora tendrá el balón desde el saque de banda. Vamos a ver, la tiene el conjunto de Carranque. La tiene en el costado derecho, intentando buscar al cierre. Este abre hacia el costado izquierdo para Coco. Coco que va a forzar el 1-1 ante Mario. Recorta piso, se vuelve atrás. Entra en el área y consigue sacar el saque de esquina. Cuidado que se acaba rápido. Tocó Luna y será saque de banda para el Carranque. Frank, que no entiende lo que ha hecho Coco. Y otra vez muy bien Coco amenazando la portería contraria, el que más peligro está creando. Qué peligro tiene arriba, Cuidado porque Chávez la tuvo ahora. La tuvo el Carranque para el 2-2. Luna que se tiró bien a cerrar, pero el balón parecía que podía entrar a falta de 3.30 para la conclusión de esta jornada 16 de la segunda división B de Fútbol Sala.
en el Guadalajara. Intenta salir como puede Carran, que la ha tenido el Victoria Kem. Intentando salir por mediación de Orlando. Intenta irse como puede, cayó. No hay ni canal colegiado. Y quien sale es el Victoria Kem. Cortó providencial ahora Coco por parte del Carranque, que vuelve a tocar. La toca Frank, costado izquierdo, buscando el centro. Volviéndose a la banda, encarando el uno contra uno. No le dejan disparar. Y Coco que cambia de banda, cambia hacia Chávez. Chávez con Orlando. Frank detiene el uno en dos tiempos. Están sufriendo ambos conjuntos, Zuli. Los dos conjuntos están sufriendo los dos, pero está llegando mal Carranque y no consigue meterla. Pita falta ahora el colegiado a favor del Victoria Kem. Sigue sin entenderlo los jugadores del Carranque. Entramos en los últimos dos minutos y medio. Pues dos minutos y medio, eso es lo que le queda al encuentro. De momento, balón para el conjunto rojiblanco que toca pensando en el 2-2. Pensando en la igualada. La toca ya Fran, costado izquierdo. Saca portero ahora. Saca el portero jugador ahora. Un poco tarde, ¿no? Falta de dos minutos. No sé si le dará tiempo. Es un poco tarde. Vamos a ver cómo reacciona el conjunto local. Tocando Chávez. Perdón, Coco. Este para Fran. Fran para Coco. Coco para Fran de nuevo. Otra vez Coco. Este abre para el costado izquierdo, derecho. Otra vez Coco. Costado derecho con su compañero. Tenta un hilo para Fran. Fran que busca a Coco. Coco que hunde por todo el jugador. ¡La ha tenido el Carranque! ¡La ha tenido el Carranque por mediación del número 19, creo que ha sido! Creo que ha sido Ibra. Ahora veremos que es quien ha tenido el balón en su dominio. Era Irra que lo tenía, el número 11. Que ha tenido una jugada muy clara. 1'28 para el final del partido. Cuidado porque la podía perder el Victoria Kem. Y el balón que seguirá siendo para los amarillos, que sacan rápido. Se la dan a Héctor contra Coco. Héctor que sale bien parado porque saca la falta. Aunque lo protesta todo el Guadalajara. Y la sexta para Victoria Kem. Pues sí. Va a ser doble penalti o podrá tirar desde ahí, ¿no? Depende de lo que quiera. Vamos a ver qué decide el conjunto amarillo, el conjunto de Michel. Que de momento parece que va a tirar el doble penalti. Sí, tirará de doble penalti. Y veremos a de Carlos si completa su partido. Lo que le faltaba es seguir manteniendo a salvo al Carranque. Vamos a tener doble penalti. Ya está preparado Héctor, el autor del primer tanto por parte del Victoria Kem. Va a ir Héctor. Héctor preparado. Carlos bajo palo. Héctor que espera a la señalización del colegiado. Mohamed que ya se coloca. Todo el mundo expectante viendo carrera de Héctor. Pierna derecha. Toca Carlos pero entra. ¡Gol! Del Victoria Kem, doblete de Héctor. Tenemos la repetición. Lo tiró muy bien con pierna derecha. Toca Carlos que se queda prácticamente en el centro. Pero termina entrando Zuli. Tocó Carlos y entró por adentro. Partido que se le escapa al Carranque. Y ahora da comienzo ya a falta de 1'10 el colegiado que indica que se ponga ya el balón en movimiento. Tocando el conjunto amarillo. ¡Uy, uy, uy! ¡Que la ha tenido Luna! ¡La ha tenido Luna! Para poner otro tanto más en el marcador. Último minuto, Zuli. Último minuto, veremos cómo plantea el partido lo que queda el Carranque. Pues vamos a ver si consigue recortar distancia, que sea el 2-3. Partido que está siendo muy igualado, también muy tenso, ¿eh? Y quinta para Victoria Kem.
tocando el carranque, tocando el conjunto rojo y blanco, buscando el disparo. Finalmente el balón que llega hasta Chávez, Chávez profundizando con el portero jugador. Puede llegar Fran, la sacó la defensa, amarilla la sacó el Victoria Ken. No le entra hoy nada al carranque. Muy buena defensa el Victoria Ken. Y si no está la defensa, está también Luna. La verdad es que no está teniendo suerte el conjunto local a falta de 30 segundos para el final. Zuli. Se le acabó el tiempo. Se acabó el tiempo al carranque y se acabó el partido. Pues ahí veían el disparo de puerta a puerta del Victoria Ken. Va a tener la última. Si no pasa nada raro, el carranque la tiene Chávez. Chávez para su compañero. Este que se la devuelve. Chávez tocando, intentando ahora irse por el costado izquierdo, tocando con Irra. Uy, 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 porque parecía que podía ser gol. Finalmente el balón rebotado por la defensa, dio en la parte trasera de la portería. 9-6, 0-9-6, 9 segundos es lo que le queda al encuentro. Algo menos ya, dispara que arranque, será córner, quedan 4 segundos. Ya a punto de dormirse el encuentro. Va a intentarlo el carranque. Disparo que intenta ahí Chávez. Cabizbajo a falta de 2 segundos para el final. Partido muy tenso que ha sabido jugar mejor Victoria Ken, ¿no, Zuli? Sí, se le acabó el partido carranque. Tuvo ocasiones, pero no supo terminarla. Le vuelve a pasar factura eso al equipo de Ojeda. La defensa, que suele ser bastante flojita, hoy ha tenido a Carlos, que ha parado todo lo que ha podido. Poco se puede decir en el doble penalti, poco se puede decir en las jugadas defensivas. Y cuidado, porque el colegiado pide que se relajen los ánimos, que no quiere complicación a falta de 2 segundos para el final. Luna, que lanza el balón, y ahí muere el encuentro. Así lo indica el cronómetro. Daniel Molina. Se acabó el encuentro, 1-3, consigue sacar 3 puntos, importantísimo el Victoria Ken, que comenzó ganando 0-2 con los tantos de Héctor y de Chechu. Luego pondría, recortaría distancias Coco, pero finalmente volvería a marcar Héctor, con el doble penalti para seguir sumando distancia en el electrónico y sobre todo darle 3 puntos al conjunto de Michel, que son muy importantes porque sigue pensando en los play-offs. El siguiente encuentro del Victoria Ken será contra la Coineña, es decir, contra el líder, y además que arranque deberá visitar en la jornada 17 al Torremolinos. Esto ha sido todo por hoy. Zuli, ¿alguna aclaración en el encuentro? ¿Qué te ha parecido? Partido muy competido por los dos equipos que se ha sabido llevar Victoria Ken. Pues eso ha sido todo por hoy en esta tarde de fútbol sala con 2 duelos. 2 derbis malagueños. Les vamos a dejar. Muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima. Recuerden que el partido lo podrán volver a ver en Moraga Stream, en el canal de YouTube. Y ahora sí, muchas gracias por todo.